Bueno, no, la colección se llama Lo Urbano, es un poquito como recrear todo lo que, las sensaciones que uno vive en el trabajo, en la calle, en la vida diaria, en todo esto, emociones y sensaciones que te genera la ciudad. Nada, lo característico de la marca, que es mucha limpieza, muchas líneas, mucho clean, acompañado esta vez con unos rufles al sesgo que le daban un poquito de mayor tranquilidad a las prendas. Hace parte de experimentar, de ver cómo se mueve la moda a nivel mundial, en diferentes plataformas, lo masivo, lo exclusivo, lo online, lo virtual, es parte de la experiencia. Me encantó la propuesta de Farideh, yo soy siempre hincha de sus creaciones desde que la conocí, sin saber quién era. Algún día vine a una muestra y dije, esto es talento de exportación. Y me encanta verla también participando en este tipo de eventos porque es traer su moda, su magia para todo el mundo. Me encanta que la moda sea democrática en todo sentido y fue una muestra muy bonita, además muy ponible, muy actual, muy moderna y algo que realmente conecta a todas las personas con la creación de la moda, que es, aparte de ser un arte, es también algo que necesitamos todos los días, es una cultura, como bien lo dije antes. Feliz, feliz y orgulloso del Gran Sam, porque es el único centro comercial en el país que tiene una semana de la moda, es la única feria de moda de la capital de la República. Las demás ferias de moda del país hacen sus ferias para las diferentes empresas. Nosotros hacemos la feria para el pueblo, para el comerciante que está en Anapoima, para el comerciante que está en Choachí, que se sienta como en casa, que venga, aparte de hacer sus compras, se divierta y la pase rico. Bueno, se hizo a través del director de la feria, de Gabriel Alvarado. Queríamos encontrar un diseñador que se mezclara entre lo urbano y lo que se maneja ya técnicamente en las altas pasarelas. Farideh aceptó, le hicimos la propuesta y no, pues hoy la tuvimos aquí, muy rico compartir con ella y tratar de integrar, como lo decía en las palabras Gabriel, de integrar la moda, ¿no? Que la pronta moda y la moda de alta costura se puedan fusionar y que tengamos al alcance de todos.